Es un Pro Controller para Nintendo Switch. Este control está súper económico en Amazon, solamente cuesta $22. Y vamos al mambo, como dicen. A ver, lo que es la caja, tenemos lo que es el control, que lo revisamos ahora. Tenemos un cable y algo bueno es que USB tipo C, que lo pueden utilizar con los celulares modernos en caso de que tengan. Vamos a ver qué tal largo es el cable. O sea, es bien largo. Ya ustedes saben, si están hartos de vivir, lo pueden utilizar para otras funciones. Eso depende de ustedes. Tenemos lo que es el manual, que nadie lo lee, nadie lo ve. Pero si ustedes lo quieren hacer, por lo menos para practicar inglés, sirve de algo. Adicional a eso, tenemos una tarjetita de agradecimiento. Thank you. Entonces vamos a ver cómo está este control. Bueno, al tacto se siente de muy buena calidad. Tiene texturas que si ustedes son del tipo de persona a las cuales sudan la mano, le va a funcionar. Lo único raro que leí en el manual es que este control es solamente compatible para PC y para Nintendo Switch. El formato de configuración para PC, si lo quieren conectar directamente vía Bluetooth, es presionando la letra Home y cualquiera de las cuatro teclas. Va a ser la misma funcionalidad. Si se fijan, lo que es la forma del control es muy parecida a la forma que tiene el control de PlayStation 4. Lo único diferente es que normalmente el PlayStation 4 tiene las dos palancas una al lado de la otra, y el Xbox One y Xbox 360 la tiene una arriba y otra abajo, lo cual hace que sea mucho más cómodo para jugar juegos shooter, de aventuras, carros y esas cosas. Lo único que no me gustó mucho es la cruz, que se siente bastante extraña. Y otra cosa es que por cualquier cosa se enciende la lucecita. Según el fabricante, el tiempo de duración de la batería de 8 a 6 horas y dura 2 horas para cargarse completamente. Y vamos a ver cómo se siente jugando. Vamos a probar un jueguito y vamos al mambo. Bueno, y seguimos. Lo primero que vamos a hacer es a conectar el control con la PC. Sería ir a la flechita, luego de eso seleccionar la opción de Bluetooth y darle a agregar. Como le dije anteriormente, para agregarlo es súper simple. Es presionar lo que es el botón de Home más cualquiera de los otros botones. Dar a la opción de Bluetooth y va a aparecer como Pro Controller. Luego de eso le damos a seleccionar, un clic izquierdo, y esperamos a que se conecte. Ya cuando termine de parpadear, va a decir que está conectado. La única o el único problema que tiene, vamos a probar un juego, es que no se reconoce como que es un control. Entonces, para eso, ellos agregaron lo que fue el cable USB tipo C. Cuando uno lo utiliza con el cable, automáticamente se reconoce como si fuera un control de 360. Bueno, ahí no está haciendo absolutamente nada. Vamos a usar la segunda parte. Vamos a desconectar lo que sería el Pro Controller. Mira. Entonces, como consejo, cuando lo quieran utilizar en el PC, es súper simple. Es conectar el cable USB tipo C al computador y luego conectarlo en la parte de arriba del control. Y automáticamente comienza a blinquear la primera lucecita, ya se va a reconocer. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a probar a ver cómo funciona. Como ustedes saben, yo no soy el mejor jugador del mundo, pero me defiendo. Ya, eso es todo. O sea, como opinión personal, vamos a quitar eso. Como opinión personal, es un excelente control. Bueno, en lo referente a calidad-precio, ya que solamente cuesta $22. En comparación a lo que es el control de PlayStation o Xbox One, que cuestan $45, serían menos de la mitad.
Y es excelente para aquellas personas que tienen una Nintendo Switch o quieren jugar con cable en el PC. Entonces, yo soy Julio de Videotech. Si te gustó, dale like. Si no, dale dislike. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.